Hola, hola, mis amigos. Soy su amigo el Gallo Pablo, el Gallo del Corrido, cantante y compositor aquí del puerto de Acapulco. Amigos, hoy estamos a 13 de octubre del 2024 y vinimos a ver cómo está el asunto por acá, por el revolcadero, amigos. Y vemos que todavía está, pues igual, amigos, todavía no se le mete mano. Miren, ahí está el revolcadero, todavía con los socavones aquí, producto de las torrenciales lluvias. Tumbó pues muchos locales tumbó, y pues así está. Miren, todavía está aquí el socavón. Ahí el chavito está andando pescando ya ahí. Vamos a ver. Pues hay muchos pescaditos, miren. Puro popoyotitos, amigos. Hay unos grandecitos, otros más chiquitos. Aquí el morrito anda pescando. Uy. Agua. ¿Qué, chavo? ¿A poco hay pesca? ¿Saca pescado? ¿No saca nada? Andan hasta allá. Ah, ¿andan hasta allá? ¿Y con qué andas pescado? ¿Con morrala? Ah, órale. Miren aquí, amigos, ¿dónde está la...? Esa es la salida de la laguna, ¿qué es? Vamos a ver acá. Vamos a ver acá. Como que se mete la misma resaca del mar. Llega hasta por acá, mira. Y hace como una corriente. El oleaje llega hasta acá. Empuja el agua y se mete. Miren. Viendo el oleaje. El oleaje que empuja pues el agua, miren. El agua de la laguna entra hasta acá y se va hacia allá. Bueno, aquí pues ya tiene, mis amigos, 2 semanas que pasó el llovedero producto del huracán Otis. Ah, ya me dejó loco Otis. John, amigos, tiene 2 semanas que del llovedero, de los llovederos. Y así está este el revolcadero, amigos. Aún, pues no le meten mano todavía, amigos. No se le mete mano a este lugar todavía. Está así como lo grabamos la primera vez. Y así como lo dejó el huracán, así está. 2 semanas y aún
no hay nada que se vea un avance o algo. Aquí volvemos a lo mismo. La autoridad tiene que meter mano aquí, amigos, porque los propietarios pues no tienen el dinero, no tienen el recurso. Entonces la autoridad tiene que echarle los kilos aquí para que deje este lugarcito hermoso como estaba antes de que se dañara todo esto. Antes que se puede pasar por ahí, ¿sí va? Sí, pues, hola, hola. ¿Qué? ¿Camarón? Ah. Uno nada más apenas. Sí, el camarón. Ahí lo ves, ahí está el camaroncito. Son para carnada, para agarrar los jurones. Ah, para carnada lo quieres. ¿Otro camarón o qué es? Pero ahí va a brincar. Sí, ya traen la cubeta. Te digo, va a brincar ahí. Va a salir. Ahí viene la niña, ¿eh? Ah, órale. ¿Otro más? Ah. Órale. Mira, mira cómo entra el agua. Cómo entra el oleaje para acá. ¿Cómo entra el oleaje? Miren. Hay mucha ola lo que entró ahora. Miren. Es mucha agua la que entró, amigos. Mucha ola, mucho oleaje. Muy bien, mis amigos. Así llegamos al final de este bonito video. Esperando lo hayan disfrutado. Nos vemos en el siguiente video. Saludos para todos. Esto fue El Revolcadero.